Ragnarok. Come day of wrath, O pulseless sea. Embrace thy fate, thine home to burn, that fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. O piteous wanderer, Ragnarok, make of this day a brave epoch. Deliver the divine, Ragnarok. What? Sarah, how did you... I was waiting for you to open your eyes. All the time I was asleep, I knew what was happening. Bueno, probaremos a ver si le podemos. I kept trying to think up a way to save Cocoon. Together. Sarah? Probaremos a ver si podemos con él. Si no, podrá que farmea. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call him. Habrá más historia todavía. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Enough already! Listen up. We are all shooting for the same goal here. And the result of that is this. You son of a... Nada, es lo que hay, tío. Son de estos días especiales, tío. Aquí esta vez. Voy a darle un poco de caña, a ver si avanza un poco, tío. En este juego que lo tenía parado ahora. A ver si puedo avanzar un poquito. Gracias por pasarte, tío. Espero que tenga una buena noche. Sí, así puedo pasar esta noche, sí. Una mañana. Tío, gracias por pasar. Bueno, vamos a ver si somos capaces de... Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien. Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Rain. Bueno, le daremos un tiento a ver. Si no podemos con él, habrá que farmear un poquito o cambiaremos la estrategia. He's alive. The puppet is restrung to serve my needs. Yes, its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the Falsee got to him too, or some such drivel. And imagine when I spread word that it's Orphan tugging at his strings. What happens next? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... reach the end here, in the land where it all began. Y pegando ahí a tope podemos poner. All those lives. Venga, vamos a pegar solo tres. Pegamos con los tres, un momento. Cambiamos a curarse, que para venir le han pegado fina. Cambiamos. Venga, aturdido. Un aturdido nos mete, eh.
vamos a... Parece que nos tira un contador, si nos tiramos mucho rato nos pese el contador. Odin.
struggle in vain. Lend me your blade. Está cascando bien, cascado. Sigue pegando igual. Pero estamos haciendo daño de los dos. Cura, cura ahí. Metiéndole caña, jodido, aún nos pega.
Just like that. Vamos a ver.
thank you. I'll deal with you. Follow my lead. Subimos un poco. Deal with you. A ver si podemos subir algo mejor. No me dio, pero bastante. Se lleva ahí el estilo. Ahora nos ha quitado casi la mitad de la vida. Tranquilo. Vamos. Que aturdido es la que tenemos más.
Somos 12.000, ¿eh? Así que la vez que la matamos. Para después la mierda experiencia que te da. Cambiando la formación y nos pegan a un camino. Para la larga. Vamos a pegarle a uno y después vamos a cambiar. You're going down. Thank you.
aquí unos bichillos. A nivel 4
no me gusta nada este. Intentarlo. Venga, va, vamos a intentarlo, vamos a meterle. Pero vamos a ir buffado ahora, tope ahí. Antes del combate. A ver si se está en duda ahora. A ver cuánto llevamos ya, 47 horas de juego. Vamos bufados con todo, gente. Tenemos que meterle bastante caña ahora. Oh, pulse the sea. Embrace thy fate, thine home to burn. That fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. Oh, piteous wanderer, Ragnarok. Make of this day a brave epoch. Deliver the divine. Ragnarok. What? Sarah. Sarah. How did you... Ya digo, no hemos buffado ahora, más como vamos a ver si somos... Le vamos a meterle bastante, porque este es bastante duro. Le cuesta bastante de bajar la vida. For you to open your eyes. No puedo pasar esto, All the time I was asleep, I knew what was happening. I kept trying to tirar todo eso, así que al principio del combate, buah. Sarah. Bravura, coraza, ahora cambia, ¿no? You get it now. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call one. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Yo digo, nos vamos a tirar todos los bufos. Listen up. We are all shooting for the same goal here. Y ya si no nos lo podemos cargar, porque ahora le tiraremos. Vamos con todo. You son of a... You betray your foul sea to chase after dreams and shadows. The world you claim to wish to protect now faces the end of days, with no hope of salvation. I didn't think foul sea had the means. Oh, it won't be foul sea who destroy her. For centuries now, Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien.
fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead. Reigns? He's alive? The puppet is restrung to serve my needs, yes. Its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the Falci got to him too, or some such drivel. And imagine when I spread word that it's Orphan tugging at his strings. Digo, metemos más rápido, todo mucho más rápido. You gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. Directamente vamos ya a saco. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... greet the end here, in the land where it all began. Those lives. Espera, rápido. Venga, vamos. Vamos rápido. Venga, cúrate. Take down the enemy.
take down the enemy. You struggle in vain. This battle is ours. Bring it on! Hit! 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 Hit!
simpletons. Follow my lead! Not yet. Ahora no hay latino que dice, no nos vea. Está gastando este, pero bien, tío. Manera de ganar. Quita tanto, tío, que no me da tiempo ni a apurarme de lo que pita, tío.
si le podemos engañar. Queda mucho, tío, todavía. Lend me your blade. Yo no estaba jugando el otro día el Bullet Soul, sí, jugué al Bullet Soul y el Bullet Soul Infinite Burst, a los dos. Y el Caladrius Blade. El Caladrius Blade también. El Caladrius Blade. Ahora me mete más fuerte, tío. Thanks. Take down the enemy. Por favor, el video está Thank you. Y ahora el que tengo que jugar de, más adelante va a ser el Bullet Soul. El Infinite Burst, que es la segunda parte. Está muy guapo, tío, a mí me ha gustado mucho y la segunda parte también, tío. Como me ha gustado tanto, me lo voy a intentar a ver. Puedo curarme, tío. Hijo de puta, me ha. La va a matar, me la va a matar. Cúrala, cúrala. Thank you.
que no para de meterme, tío. Qué duro, tío. Voy a curarme un poco que no para, eh. Cuidado que me la mata, tío. A ver. Bueno, ha metido el contador, tío. Madre mía, tío. Como no le ha matado rápido, me he jodido, tío. Ya con lo poco que le queda. Let's go. Qué cabrón, tío. Me dio pelea por lo que diría más poco, tío. Eran 400, me mata, tío. Le pego con todo. Le mete bastante, no. Mata, tío. Me quedan 200 segundos, no le quito eso, tío, porque... Qué cabrón, tío, para lo poco que le quiera me mata, tío. Me mata. Y no me mata el tiempo, tío. Hijo de puta, tío. No le quedaba apenas nada. Ah, corte. Hago la hostia puta, tío. Just like that. Joder. Nada, tío, no pasamos de aquí, ¿eh? Sí que tengo... Me puedo tirar esto, los vapores, pero aún así tirándome los vapores me ha matado, tío. Y los objetos para mejorar el equipo... Tampoco es que tenga. No sé. Me queda otra que farmear. Me queda poco, tío. ¿Qué le puedo modificar? El arma. El arma la tengo ya. Esta la tengo ya casi.
Buena experiencia, pero no. Esto sí que me sube el alma. El arma. A ver. Buah, esto ya. Sube el arma. Me sube uno. Le subo otra vez el arma, ataque mágico y físico. A ver, nivel 12. Solo se lo voy a subir a estos, que son los que voy a pelearme con él. A ver, 1172. No sé, actúa como catalizador. Subo el arma, otro nivel 12. A la carabina. Voy a subir todo, a ver cuántas veces me suena. Ya tengo al máximo ya. Bueno, podríamos probar otra vez, pero. Qué duro, tío. Me ha faltado poquito. Voy a darle otro intento, a ver. Hostia, tío, que tu amigo piense que los Final Fantasy. Está muy guapo este juego. Yo esto no lo voy a jugar nunca. No sé, no me debe de quedar mucho para el final. Voy a buffar, voy a tirarme los buffos. El bateo esférico. Soy mi jandir y tomo cafés con el retrovisor. No va a hacer del directo de las placas. ¿Cuándo va a hacer el directo de las placas? Ayer pensaba que iba a hacer el directo. Voy a ver si soy capaz de acabar. A ver si soy capaz de matarlo ahora, tío. Pero es que es muy duro, tío. Me ha quedado poco, tío, por matarlo. Voy a darle otro intento más y si no, pues habrá que farmear. Tendré que hacer un directo de farmeo. Intentar subir otra habilidad, que es la otra manera de poder subir algo más de. Ahora voy potenciado a tope, ¿no? Voy bufado. Bravura, todo, todo a tope. A ver si le puedo quitar mucho, pero es que empieza a saco ya. No sé si este es el final del juego, me quedará algo más. Pero ya me queda poco y la verdad es que no me lo quiero dejar el juego a medio. Después de juegos tengo ahí de Shootenas, tengo todavía el Blue Witch de Siré para hacer algún que otro beast. El nuevo juego del Bullet Soul, Infinite Burst, que intentaré hacérmelo con todos otra vez, la segunda parte. Tengo ¿cuál más tengo por ahí? Tengo alguno más por ahí. Vamos a darle otro intento, ya ves cómo se ven estos juegos, tío. I knew what was happening. Yo siempre lo digo cada vez que juego que le han puesto un parche de mejora a este juego que se ve. Creo que no puedo pasar a esto, tío. No puedo pasar a esto. You get it now. There are no gods with miracles to save us. Ya digo, le voy a intentarlo otra vez más y si no, pues habrá que mejorar un poco más el equipo. Habrá que farmear bichos, a ver si nos dan objetos y cosas de. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it. No puedo pasar la intro. Ahora cambia al jefe. You love me too much. You do. Las dos teóricamente, bueno, son hermanas. Lo malo que este es el boss. Enough already. Y este es el cuñado. We are all shooting for the same goal here. And the result of that is this. You son of a. Este es el boss.
Era una hostia ahí, guapa. You betray your foul sea to chase after dreams and shadows. The world you claim. Son de esos combates asquerosos, de esos que te duran a lo mejor 10 minutos, 15, y además para que después te casque cuando te quedaba poco. Bueno, que empiezo otra vez bufado. A ver si le puedo quitar lo máximo posible, y pero es que después cuando le queda poca vida te tira el contador ese de la muerte. Bueno, mucho más. Feliz Navidad a los que estáis ahí, que no he dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Te tira el bufo ese de la muerte y si no te lo encarga, pues, a ver. Si te, si te matan a la prota, el juego se acaba. Pero si te matan unos dos, los puedes aún revivir. Entonces, claro, estás ahí, que aún bufándome, no sé si me lo voy a poder matar. Y mira que tengo mejora las armas, tengo mejora más o menos el equipo un poco. I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead. Reigns, he's alive. Y no quiero dejar este juego a media porque ya me debe de quedar poco. Pero si mando a este, no sé si se acabará el juego aquí o no, habré avanzado. Pero es que mete un montón, tío. Tienes que estar cambiando la formación, curándote cada 2x3, pegando, curando, pegando, curando, pegando. Tienes que estar cambiando. Este es el que no me gusta, el de las pistolas. Perhaps, or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. Venga, venga, va. Vamos a ir con todo, ¿eh? Vamos a ir pegando con los tres. You enjoy the festivities beside me, or perhaps. Ahí va. Joder. Es información de pegar los tres. Venga, venga, vamos, 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 vamos. Fijaros todos los bufos que llevo, ¿eh? Aún bufándome. Me mata, ¿eh? Me asusta, pero bien. Fijaros cómo le decimos, ahora lo tendimos. Ahora aquí hay que hacerle daño. Fijaros que a la Lightning ya no la deja bastante tocar. Habrá que cambiar para que le meta alguna tubita. Venga, a ver, métele una cura rápido. Métele la cura. Pam, 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 pam. Cambio. Cómo lo mete. Estamos curando nosotros mismos. Venga, curando con dos, ¿sabes? Cambio, pegamos con los tres. Venga, que sigue a tu tío. Hostigamiento, venga. Ahora a tu tío, a tío. Venga, y ya tanquea, curando. Claro, no le meta la cura. Atacamos con los otros, venga, venga. Ah, mientras tengamos los bufos hay que meterle todo el daño, sí. Aturdimos ahora, venga, ahí, la saco ahí. Fijaros cómo nos baja la vida, ¿eh? Estamos curando. Paramos de hacerle un montón de daño, tío. Vamos a curarnos, venga. Pegamos otra vez con los tres, venga. Follow my lead.
I'll deal with you. Learn your place. Ahí nos mete, venga, cura, ataque. Que cuando pegamos con los tres, se parece que nos baja la vida. Can you endure this? Claro, ya no se nos están yendo los bufos, tío. Ahora ya chungo otra vez. Vamos a curarnos. Brinda rápida. Pam, 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 pam. Venga. Vamos con los tres. Take down the enemy. Don't give up. Destroy the world. You can do it. Vamos con los tres. Es que nos mete un montón, tío. Tenemos que estar cambiando la puta formación. Mira, encima de todo, no nos podemos curar, tío. No ha tirado ahí. No tiene aturdido. Curándonos, vamos a curarnos. Rápido. Cambiamos formación. Otra vez no te digo. Hijo de puta, es que no te meta abajo. Tiramos con los tres, venga. Claro, lo que nos mete, ¿eh? Vamos a curarnos, venga. Pero se cura, tío. No veas lo que pinta, tío. Madre, qué cabrón. Para lo que mete. Es que tienes que estar ahí pendiente de... Venga, aturdido. Y aún así, aturdiéndonos, nos pega, tío. Que le mete. Claro, lo que. Tengo que cambiar otra vez la formación o me los mata. Nos mata, eh. Ahora Fan ya me la tiene intimidando, tío. Claro, le mete y le quita prácticamente de un golpe la mitad de la vida. Vamos a curarnos, vamos a pegar los tres. Se me ha metido una cura ahí. No te cura, tío, cúrate. Otra vez no te cura, tío. Tampoco no puedo ni tirar. Vamos, a ver. ¿Qué? Aquí no me da. Ahora lo que le quito, no le quito ver a nada, tío. Solo pega, pega, pega. Ahora pegamos por los tres, pero nada, dos tres ataques y fuera, cambiamos la vez. Vete. Thanks.
aturdir otra vez. Nada, tío, no hay manera, de acabarlo, tío. Me meto, pero mira que mete bastante, Esto mete bastante, pero se mete mucho, tío, no. Venga, lo aturdimos otra vez, pero si la aturde y el tío te sigue pegando. Ni la tía haciendo de tanque. A ver, me tiro la cura, tío, y no la ves la vida, tío. No le bajamos apenas nada a la vida, tío. Eso es nada, tiene tanta vida que voy a curar un poco.
Nos estamos pegando ahí con los tres, pero no. Te pega, no te da tiempo a curarte, te está pegando, tío. No da tiempo a curarte. Claro, que no la hemos quitado ni la mitad, tío, no para pegar. ¡500! Cada vez que te mete un 10, te de 500. ¡Cúrate! A ver. Tirar al puto contador de la muerte. Y ahí es que imposible, no me da. Y hemos mejorado ahí, lo hemos mejorado un poco el equipo, pero nada, tío. Pero ahí viene otra vez. La cura, vale. Pero es que no le bajamos menos ni nada, tío. Nada, tío, nada, no hay manera, tío. Vemos las formaciones de la escuela. Pero es que aunque la turnamos, en vez de pararse, un poco este, bueno, no te pego, no te sigue pegando. A ver, nos tenemos que curar, fíjate, a coño la tienen quitando. Aún le sigue bastante la vida. Don't give up! Bring it on! Thank you. Perhaps
vamos a pegar con los tres, a ver. Nos cura un poco, venga, cambiamos. Un poco. Ahora lo que la hostia, no somos capaces de llegar a los 4000 de vida. Hagamos con los 3000. Cambiamos. Hagamos con los 3 otra vez. Contado, ¿lo veis? Puto contador, tío. ¿Me meto bien o me va a matar? Si lo mato rápido me va a matar, no me va a dar tiempo, No me gustaría todavía. Que poca la vida que le queda y me lo va a matar otra vez, porque me va a matar la protagonista. Tío. Mata, tío. Me quedan 600 segundos, si no lo mato rápido me va a matar. Pero no me va a matar. Matar. Me ha matado otra vez. Me ha aturdido a la tía. Pero si me ha aturdido a la tía. ¡Ole! ¡Hostia! ¡Venga!
The time has come. Allow me to extend my invitation. To save a people beyond salvation, there is only Ragnarok. Cocoon suffers. Release her from the pain. Tengamos que repetirnos, que no tengamos que repetir otra vez. So, this is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Falsi. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Where the slayers of Lindsay dwell is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falsi determined Pulse's will, chose Lissi, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falsi, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Al-Lissi, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete, the Lissi were taken to the enemy's land by Bartandalus, curse his name. And the goddess said, Lissi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Hey, don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some maker's sure to roll up and save the day. As long as Falsi are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Dysley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We're Lissi. It's not like we can make people stop fighting. Lightning. You told me on Cocoon. It's not a question of can or can't. We just do it. That's our only choice this time. Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. But even then, isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves. Okay, kids have gone crazy. Revolutionaries always get cold crazy. When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. But I shouldn't have wished for that.
Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise, no matter what. I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for, huh? And we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. All right, then. Muy bien, vamos a arreglar. Let's tie up loose ends. Okay. Right. All right. Yeah. Llegado a este punto, tenemos que allí un montón de puntos. Seguro que el árbol se ha subido. Formación. Limpiar un poquito aquí la zona. Que subirle las armas. Pero los personajes parecen un grupo bot. Sí, pero hostia, al final tengo que cargarme al bosque, me ha costado trabajo, eh. Me ha costado trabajo. A ver si farme un poquillo antes de cortar el streaming. Que habrá que ver si puedo mejorar las armas de los otros personajes un poco. Pero bueno, ya ha sido un gran logro de poder acabarme. De poder matarlo. Y habrá sido un buen directo al final. Pero me tiene aquí gustado. Be ready for the next fight. Lo bueno es que aún puedo. A ver, se me ha abierto aún esto para subirlo a nivel 5 ya. A ver si me ha expandido el cristal. A ver, puedo subirlo ahora a nivel 5. O seguir subiendo los otros a nivel 4. Vamos, la cuestión es que te obliga a pelear y después lo que hay que mejorar las armas de. Estos dos. La tengo a nivel 7 y a nivel 7. Pero bueno, vamos a limpiar un poquito por aquí. Ya digo, aquí en este juego hay que saber cambiar las formaciones cada 2x3, cuando de una a otra, pues. Ahora voy a pegar con los tres, voy a cambiar para pegar con los tres, son dos enemigos. Change of plan. Pero claro, mientras cambia, te van pegando los enemigos, tío. Ese es el rollo.
Ahora, fíjate si lo reventamos, es que... Pegamos 5 veces. Van andando objetos, con los objetos sí que podemos mejorar el equipo. A ver, X para allá, no, vamos para atrás. ¿Cuánto tenemos de cristalillo? Tenemos 107.000. Si puedo voy a pasar de me dejas. Es que se tira la coraza, escudo y todo eso, tío, no. A ver si le podemos hacer. A ver, tiene ahí el escudo y no le quitamos apenas nada. Ahora le podemos quitar algo más, a ver. 5 veces que hago. Cambiamos otra vez. Oh, le han bajado un montón la vida también. Así es que... Ahora no le quitamos nada ahora. Este es bastante duro, pasemos. A ver, tiene el escudo ahí, no le puedes quitar nada. Ahora sí. Recuperamos un poco ahora que está aturdido y. A poco va y se tira el escudo. Ah, no, va, me cura, lo ha dejado aturdido, Tío, cuando te aturden, no tiene manera, Está inmune, tío. Ahora me aturdió a ella. Que este tío aquí nos tenga aquí 5 minutos, tío. No me gustan luchar con estos, tío.
Ay, todavía sigue, todavía tiene vida, ¿eh? No, no hay manera de... Ahora le queda un 4 de vida y todavía está girando por culo. Ah, bien, dándole el tonto. Increíble, tío. Ya no la hemos matado, ¿eh? Vamos... A ver, estás cambiando la formación y te van pegando. El juego te obliga de al final de ir farmeando, porque si no mejora. Que mete bien, pero bueno, se toca seguramente. Ahora vamos por el otro. Bueno, me lo aturdimos. Entre 9 y 10.000 le metemos con la tía. That wasn't so bad. Por arriba subimos. Yeah.
Mira, 48 horas. Como me la ha dejado, que no meta la cura. Just another battle. Que lo tenemos sube tanto, tenemos sube tanto las armas que ya casi que no merece la pena ni siquiera de subirla. Vamos a pelear pegados con esos dos. Grande.
estamos otra vez. You asked for it. Vamos a proceder. Y a ver. Cambiando la formación. Tiro. Y el escudo, ahora no ha tirado algo, vamos más bien. Estos bichos no me gustan nada. Han tirado otra vez para no tener piso. Y a los turbines, nada, los turbines los tiro. Un día nos vamos a matar. Estoy metiendo con todo y no le bajamos a pelar nada. No podemos cargar antes de que se tire otra vez. Como lo sabe, ya gente, dejaremos aquí el directo. ¿Cuánto nos subió? 126. Aquí, que vaya muy bien la noche, ¿vale? Tanto Nena Lirino, Gunsoman, más que el Ninja, Jorge, habéis estado por ahí. Y nada, gente, vamos a dejarlo aquí. A ver si tenemos algo que saber. Un abrazo, bendiciones, que vaya la noche muy bien. Hasta luego, adiós.